ganamos. Hace 6 meses había 16 personas que querían que Kumamoto fuera diputado por el Distrito 10 de Jalisco. Al momento de grabar este vlog hay 51.487 votantes que así también lo quieren. Y el segundo lugar lo sigue 20.000 votos atrás. Hace años pedíamos que hubiera candidaturas independientes. Logramos las firmas y llegaron entonces las voces expertas. Sí saben que no van a ganar. Lo de Pedro Kumamoto pues es un muy lindo experimento. ¿No se dan cuenta que solo van a dividir el voto? ¡Le van a hacer la tarea al PRI! Bendito escepticismo. Seguro han escuchado la historia del político uruguayo que es honesto y fabuloso. Los jóvenes españoles que están cambiando la política de su país. El partido noruego que todo hace bien. Siempre se trata de otro país. Pues allá en un distrito de Zapopan, Jalisco, México, hubo 450 casillas que estuvieron cubiertas al 95% por puros voluntarios. Voluntarios que cuidaron el voto por más de 15 horas y que no dejaron de comer gracias a que vecinos y vecinas de ese distrito se juntaron a preparar comida y la donaron. Al final la gente salió a votar. Decidió creer y hoy tenemos una historia que contar desde este país. Tendremos el primer diputado independiente de la historia de Jalisco. ¿Qué tanto podrá ser? ¿Qué tanto logrará? Eso en gran parte dependerá de lo que nosotros queramos hacer con nuestro diputado. Gracias Kuma, gracias Wikis, gracias Sofi. Esto fue el Vlog Mexicano. Gracias totales.